Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Echegaray, gerente comercial y de servicios preventivos de la Asociación Chilena de Seguridad. Primero que todo, espero que usted y su familia se encuentren bien. Junto con agradecerle la participación del día de hoy, conectarse con nosotros, les doy la bienvenida a este evento que, junto con nuestros socios de McKinsey, hemos preparado para compartir algo de la actualización de lo que está pasando con la crisis sanitaria del COVID y algunas mejores prácticas. Quizás compartir con ustedes que desde la Asociación Chilena de Seguridad colaboramos con más de 75.000 empresas adheridas, lo que nos permite proteger a más de 2.600.000 trabajadores. Y desde las conversaciones que tenemos continuamente con nuestra empresa, vemos la necesidad de actualizarse, la necesidad de entender cómo enfrentar de manera óptima esta crisis, manteniendo la continuidad operacional a la vez que cuidamos a las personas, ¿no es cierto? El objetivo de la sesión de hoy, como les decía, es compartir el estado del arte. Para eso, Susana Olate, nuestra médico directora de la AACH, de grandes de clientes, nos va a compartir un update de la crisis sanitaria, de algunos cambios normativos que se han implementado en el último tiempo. También vamos a generar alguna reflexión respecto de las mejores prácticas que están haciendo otras organizaciones en el mundo para enfrentar esta segunda ola. Para eso nos acompaña Jorge Torres, experto senior de salud de McKinsey de México, que nos compartirá este análisis de prácticas y medidas que podríamos implementar en cada una de nuestras organizaciones. Y finalmente, junto a nuestro equipo de Analytics, y aquí Martín González, el gerente del área de Analytics, compartirá el estudio, las proyecciones que estamos realizando respecto de la segunda ola, que probablemente, y aparte de eso, estamos visualizando en el corto plazo. Así que, para dar pase, dejo con ustedes a Susana Olate. Bienvenida, Susana, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a compartir entonces la pantalla. Me avisan si está todo bien. Ahí la vemos. Al parecer sí, así que nos vamos a checar Quizás ahí. solamente recordarle a las personas que nos acompañan hoy día que nos pueden dejar sus preguntas en el chat y así nosotros iremos revisándola y contestándola en el medio de la presentación. Muy bien, entonces partimos. Voy a ser súper breve en esta primera parte, que es solamente el contexto respecto a algunas cifras y algunos conceptos importantes, tal como nos decía Gustavo. Y para nadie sorpresa, decir que las cifras mundiales nos quedan para rato. Ya el COVID todavía nos queda de largo aliento y por lo mismo tenemos que saber cómo estamos al día de hoy. La verdad es que las cifras que nos brindan las organizaciones internacionales dicen que ya estamos sobre los 91 millones de casos a nivel mundial, con una cifra de muertos que ya está cercana a los 2 millones de personas, así que claramente es algo que nos ha afectado a todos. Y sin duda tenemos que mirar cómo está esto al punto de vista de tendencias. Ya hay 10 países que son los que más han sido afectados con esta enfermedad, que están ahí publicados por la Universidad Johns Hopkins, y podemos ver que es un poquito más alentador que lo que mostramos el lunes. Estos son 7 días móviles, y de los 10 países, 7 van al alza. Ya ha sido un poquito más alentador porque el lunes era solo uno el que iba a la baja, pero igualmente tenemos una gran cantidad de ellos que está con tendencias al alza en el número de casos. Si vemos el número de casos como tal, podemos decir que en cuanto a continentes y quién aporta más este número de nuevos casos, tenemos que un 33% corresponde a Europa y un 47% en nuestra región, ¿cierto?, de las Américas. Ni hablar de las cifras que hoy publicó Estados Unidos respecto a su letalidad. Pero ¿qué ha pasado en Chile? Eso es lo que está pasando a nivel global. Hoy tenemos la publicación de nuestro nuevo informe epidemiológico, recuerden que sale cada cierto tiempo y hoy mismo se acaba de publicar el último, sabiendo que se mantienen las mayores tasas de incidencia en las mismas regiones que habíamos visto en el informe anterior, que son Magallanes, Tarapacá y Arica. Recuerden que por segunda vez no aparecemos como región metropolitana y el comportamiento respecto al perfil epidemiológico no ha cambiado mucho, siendo más importante, ¿cierto?, el recalcar que cerca de un 11% de afectación en los adultos mayores.
En cuanto a los fallecidos, también vemos una gran tendencia en sobre los 60 años, que agrupa cerca del 85% de estas fatalidades, y algunas cifras que nos complican o que tenemos que poner las alertas hoy en día y por qué estamos hoy día reunidos para poder prepararnos para esta segunda patita, ¿cierto?, que nos va a tocar vivir, es porque los casos activos están súper, súper altos, estamos cerca de los 23.000 casos activos, la tasa de positividad no ha parado de subir, hoy día se reportó un 8,1 al cierre de la noche de ayer, y también el R0 o el RE, ya que es el ritmo reproductivo, que es esta velocidad de transmisión, también ha estado en alza y en todas las regiones de nuestro país está sobre 1. Ya en cuanto a tasa de letalidad, lo hemos mantenido a la baja, 3,1 es nuestra cifra global. ¿Ya? Solo para que tengan un contexto, desde lo macro hasta lo micro, solo contarles que como H, el año pasado tuvimos más de 70.000 atenciones referentes al COVID, de personas con sospecha de enfermedad de COVID o COVID confirmado, y es importante relevar también el rol en cuanto a la capacidad de testeo, que sabemos que nuestro país es bastante buena, aún así como organismo administrador realizamos más de 16.000 PCR, y también otro dato importante, y por qué nos tenemos que preparar, es porque también afecta, ¿cierto?, el ausentismo, la productividad, a través de, mira, solo un ejemplo, las nóminas MINSAL de contactos estrechos laborales nos llegaron más de 32.000 casos, y así eso uno lo pasa a días de ausentismo, se acerca casi a los 500.000 días, entonces claramente afecta a los distintos rubros, que aquí luego ustedes en la presentación podrán ahondar en las cifras de cómo se distribuyeron estos casos. Como repaso breve, solo me voy a ir a lo último, que es la actualización. Ya no vamos a hablar ni de los síntomas ni las definiciones que no han cambiado desde octubre, pero sí es importante saber que en inmunidad hemos ido avanzando en cuanto a estudios. En Chile todavía creemos que son 90 días por normativa que tenemos una inmunidad posterior a presentar la enfermedad, pero hay estudios un poquito más alentadores que nos llevan a decir que podrían durar estos anticuerpos hasta 6 meses u 8 meses en el último estudio en Corea del Sur. Respecto a tratamiento y manejo de la enfermedad, creo que es súper importante saber que todavía no existe un fármaco, no existe algo que nos ayude a cortar la transmisión de este virus, ni a tratarlo, ni a afectar incluso la mortalidad, pero en nuestro país ya se publicó a finales de diciembre, el 29 de diciembre, un manual de recomendaciones de manejo para que todos a nivel país manejemos de igual forma los casos COVID, sabiendo que hay dos cosas muy efectivas. Una es en realidad el uso de un corticoide en los pacientes que presentan neumonías con requerimientos de oxígeno, que son casos graves, y la anticoagulación, que también se está brindando solamente en casos graves o hospitalizados. ¿Ya? Todo el resto de fármacos, la verdad es que podemos discutir largamente, pero todavía no están al 100% recomendados. Y la normativa en cuanto al ingreso a nuestro país y a nuestro territorio nacional, ahí sí que ha cambiado. Hemos tenido cerca de 6 publicaciones desde noviembre a la fecha, siendo la última la del 6 de enero, donde hace mención a esta necesidad de ingresar al país con un test PCR negativo en las últimas 72 horas, y la única excepción serían los menores de 2 años y algunas otras cositas que aparecen por ahí por si alguien lo quiere revisar en detalle. ¿Ya? Eso ha cambiado en cuanto a normativa. Como temática relevante, no puedo dejar de mencionar que ya tenemos 3 cepas que conocemos en el mundo y que se han expandido. La primera fue esta, ¿cierto?, de Reino Unido, donde lo que sabemos hasta hoy y podemos afirmar es que es un 70% más contagiosa, es lo único que sabemos, y que son mutaciones que se dan en una proteína de la superficie del virus, la proteína Spike, y habla más o menos de 17 mutaciones, como un cóctel de mutaciones que está ocurriendo, y la segunda fue la sudafricana, y la tercera que recién este sábado apareció, o se describió en realidad, en Japón, con estos casos de algunos turistas que venían desde Brasil. Esto no nos puede desalentar, probablemente esto va a seguir pasando y va a seguir cambiando. Otra normativa que me pareció importante comentarles son las dos últimas. Una, que salió una publicación de parte de la Superintendencia de Seguridad Social respecto a las licencias médicas y la asociación de los rechazos de las ISAPRES. ¿Ya? Súper importante para quienes quieran ahondar, se publicó el 8 de enero. Es el Ordinario 89 de la Superintendencia, y habla de la obligatoriedad de estas entidades, ¿cierto?, de salud a no rechazar licencias médicas que estén dictaminadas por COVID, ¿ya? Y si esta entidad cree que es de origen laboral, tendrá que solicitar el reembolso a los organismos administradores o administración delegada, y nosotros vamos a tener que calificar, y si no llegamos a acuerdo, vamos a tener que ir a la suceso para determinar, pero sin afectar al usuario, ¿ya?, sin afectar al paciente.
Y también hace referencia a las licencias médicas por contacto estrecho, haciendo énfasis en que el organismo administrador solo puede brindar reposo y pagar los subsidios solo si es que la Seremi local ha indicado que están en una nómina de contacto estrecho, ¿ya? Y las ISAPRES no podrían rechazar eso si es que aparece en un contexto no laboral. Y por último, la modificación al paso a paso, que me imagino que a todos nos tiene ahí súper atentos. Ahí se hace mención, la verdad, a varios puntos relevantes, más allá de los cambios en cuarentenas y fases y lo que podemos o no. Quizás me gustaría relevar dos cosas. Una, el foco en las incertidumbres, en que estamos en un ambiente de incertidumbre y se trata de dar certeza a la población. Por ejemplo, acortando los periodos de cuarentena, sabiendo que pierden efectividad al ser tan extensa. En nuestro país la cuarentena tenía en promedio 9,2 semanas. Entonces determinaron que ahora va a tener, ¿cierto?, estos máximos de 4 semanas, y también hace énfasis a los lugares de contagio en los ambientes intradomiciliarios y en los ambientes de confianza, así que es súper, súper importante. Y el último punto que me gustaría relevar en el paso a paso es la transmisión aérea o por aerosoles, y por eso todo este debate, ¿cierto?, y controversia respecto a la música, los restaurantes, en fin, ¿ya? Pero toma en cuenta este tipo de cosas y ahí está disponible en el MINSAL para que todos puedan ver. No voy a ahondar en las medidas de prevención, ustedes ya se las saben de memoria, las conocen, pero sí voy a hacer un pequeño zoom en el uso de mascarillas, porque hay una nueva publicación de diciembre de la OMS donde se indican algunos conceptos importantes. Primero, tenemos que seguir utilizándolas de forma comunitaria, pero para el personal no médico se dice que tienen que usar las mascarillas no médicas ni quirúrgicas, ya por ende de 3 capas y con todas las recomendaciones previas. Por otro lado, desincentiva el uso de todas estas mascarillas que tienen válvulas, pensando en que pueden generar aerosoles. Así que todos los que vemos en la calle o entrevistados con estas valvulitas en las mascarillas, totalmente desincentivarlo hoy en día ya a través de estos organismos internacionales. Y por otro lado, también nos hace énfasis en cuándo utilizarla en la casa, por ejemplo, cuando viene alguien que no vive con nosotros, no residente, y que quizás yo no puedo tener la seguridad de una adecuada ventilación o la mantención de la distancia social. También tenemos que utilizarla y nos libera del uso de estas mascarillas en los menores de 5 años, ya entre 5 y 11 podría ser, y de sobre 11 sí o sí tenemos que usarla, y por supuesto en el ejercicio intenso, ¿ya? También hace énfasis en su buen uso, que cubra nariz y boca, y que por supuesto tenga una adecuada higiene, no son eternas, ya hay que cambiarlas y hay que saber cuándo realizar esos recambios. Finalmente, solo un approach respecto a las vacunas. Ustedes saben que esta carrera ha sido enorme. Nosotros ya estamos vacunando en nuestro país. Aquí les puse, para que les quede respaldo, alguna información importante respecto a vacunas. También la pueden encontrar en nuestra página web de la H. Pero la verdad es que aquí el gran desafío son las 2 dosis, ¿cierto? Que están separadas por un periodo de tiempo y se está estudiando si es que esto podría separarse aún más. 2 de ellas son genéticas y 1 de ellas es con un virus recombinante, que es adenovirus. Y en nuestro país, este ha sido nuestro panorama, que en realidad desde noviembre nos venimos preparando. Ya tenemos los grupos objetivos y, como última cosa importante, es que hoy día, ¿cierto?, ya llegaron más de 88 mil dosis nuevas para poder seguir vacunando. Ya en nuestro país llevamos más de 10.000 personas vacunadas, y con este nuevo stock esperamos ya terminar, ¿cierto?, todo el periodo de estos primer grupo que estaba priorizado. Cualquier duda, ahí lo vemos. Y las grandes preocupaciones en esta incertidumbre son que tuvimos 4 días de sobre 4.000 casos, entonces estamos pendientes de ello. También la conducta de la población, que nos sigue preocupando muchísimo, más allá de las medidas que el gobierno pueda poner. Y, por supuesto, la ocupación de camas y cómo estamos con todas las medidas para reconvertir ciertas capacidades, ¿no? Así que este era el contexto muy breve respecto a la situación sanitaria. Perfecto, muchas gracias, Susana. Tomamos nota de algunas preguntas que han aparecido en la presentación, las vamos a contestar al final de la sesión. Voy a darle el paso a Jorge. Bienvenido, Jorge. Gracias por acompañarnos. Adelante, Jorge. Ah, perdón, creo que estaba en mute. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí. Ah, perfecto. Muy
bien. Complementando la presentación de Susana, quisiera compartir una perspectiva sobre, bueno, qué podemos esperar de manera pues un poco más macro sobre la evolución de esta pandemia, cuáles serán las grandes fases y, bueno, qué nos toca hacer en cada una de ellas, aprendiendo un poco de pues, lo que fueron los primeros meses de la pandemia, que fuimos muy duros, en muchas cosas nos faltó actuar, en otras tal vez sobre reaccionamos, y la idea es pues, compartirles algunos de estos aprendizajes para pues, estar mejor preparados en esta siguiente ola. De manera macro, nosotros vemos tres grandes etapas para superar esta crisis del COVID. Ahorita estamos todavía en la etapa de resistir. Tenemos pues que continuar protegiendo a la población, a los trabajadores de la salud. Desde luego, como les comentaba, rescatando lo que se hizo bien en la primera fase, tal vez fortaleciendo algunos puntos, pero también dejando de hacer algunas cosas que se han probado, pues que ya, que la verdad fueron sobre reacciones y que pues más bien afectaban más que beneficiar. Cuando llegue la vacuna, que bueno, ya está llegando principalmente para personal de salud en varios países, Chile uno de ellos, pero cuando llegue, digamos, de manera masiva a la población, pues tendremos que realmente enfocarnos en poder aplicarla a grandes números de ciudadanos en la manera más expedita posible, con toda la complejidad logística, de comunicación, pues de gestión de la información con el ciudadano que esto va a implicar. Y tercero, pues también prepararnos para reimaginar nuestros sistemas de salud, las sociedades. No todo ha sido negativo en esta crisis del COVID. Ha sido realmente una guerra, pero bueno, en las guerras también avanza la ciencia. Estas nuevas vacunas que describía la doctora Susana, pues realmente son maravillosas. La manera en la que trabajan, que no se tenía antes en la historia de la humanidad, pues se cree que pueden protegernos contra enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces es un gran avance en la medicina. También la gente se está, por ejemplo, acostumbrando a tener servicios médicos desde su casa, a través de su computadora, de su iPhone. Entonces, bueno, esto también va a ser una revolución muy importante para los servicios de salud, que desde luego tenemos que apalancar. Y también la economía, ¿no? El trabajo, pues, en muchos sectores se ha vuelto un trabajo desde casa, con menos viajes, que, bueno, tienen muchas complejidades que hemos venido sorteando, pero que también al mismo tiempo nos permiten ser más productivos y tendremos que, pues, tomar lo que ha sido positivo y reimaginar el futuro. Pero bueno, hoy quisiera sobre todo enfocarnos en la primera etapa, resistir, porque pues es lo que viene y tenemos que estar preparados. En los últimos meses ha habido pues una serie de estudios en todo el mundo que pues nos permiten entender un poco mejor de qué manera afecta la salud y pone en riesgo a la gente este nuevo virus de COVID. Y ha habido algunas cosas que cada vez se muestran más, que funcionan muy bien y que se tienen que seguir promoviendo, otras acciones que funcionan muy bien, pero que son complejas y de alto costo, entonces se tiene que evaluar hasta dónde se siguen promoviendo y cuál es la manera más efectiva. Y otras que definitivamente han tenido poco impacto en proteger a la población, pero un alto impacto en afectar nuestra vida cotidiana y la economía, y entonces se recomienda descontinuar. Déjenme empezar por las primeras, ¿no? Aquellas que tenemos que continuar promoviendo de manera pues agresiva, pues porque es de alta efectividad y bajo costo. Número uno, el uso de las mascarillas. Yo recuerdo en marzo nos preguntaban pues varios clientes, algunos en varios gobiernos de la región, oye, ¿será que el cubrebocas tenemos que pedir que la población lo use? ¿Será que tenemos que recomendar al presidente que se lo ponga?
Bueno, la verdad es que el cubrebocas es, y bueno, todo el equipo de protección personal, incluyendo pues lentes, tiene un impacto espectacular, ¿no? Los estudios muestran que el uso de cubrebocas reduce el riesgo de contacto entre 65 y un 80%, ¿no? Entonces, desde luego, es algo de muy bajo costo que nos permite proteger a la población de manera masiva y en ausencia pues, de terapias mejores, de vacunas para toda la población, es lo que tenemos que seguir promoviendo, tanto en espacios públicos como en sitios de trabajo. Número dos, también aplicar la sana distancia, reducir aforos, mejorar ventilación, eso también tiene un impacto muy alto. Para darles unos ejemplos, a un metro de distancia entre dos personas, el riesgo de contagio disminuye 50%, a 2 metros de distancia cae en un 75% hasta 25%. Entonces, desde luego, en las filas, en los sitios de trabajo, pensar la dinámica de la gente para que pues, no esté hacinada es súper, súper importante. Cancelar eventos masivos, también lo que se ha demostrado en ciudades que han cancelado eventos masivos, ya sea conciertos religiosos, laborales, versus algunos que no lo han hecho, se ha mostrado que la tasa global ha caído en 25%. Y después también, desde luego, mejorar la ventilación en transporte público, en edificios, también reduce significativamente pues la tasa de contagio a la mitad o menos. Entonces, por ejemplo, en transporte, en autobuses, pues ahora en el hemisferio norte justo hace frío, ¿no? Entonces pues la gente tiende a cerrar las ventanas. Bueno, lo que se recomienda es justo que se abran las ventanas, ¿verdad? Porque esta circulación del aire protege muy significativamente a todos los pasajeros. Después, los sistemas de salud, desde luego, pues han reducido su capacidad de atención a COVID en meses recientes para atender otro tipo de necesidades, lo cual pues, no necesariamente está mal, pero lo que también se ha demostrado es que se tiene que tener un plan muy rápido para en unos pocos días tener una capacidad de surgimiento. Pues porque sí se espera que en todos los países aumenten los casos. Entiendo que fuera de Chile todavía la situación pues no está como en otros países, en la segunda ola en Europa, en Norteamérica, pero bueno, la verdad es que es posible, muy probable que ahí estemos, entonces pues hay que tener planes, ¿verdad? Estas son las acciones que pues la verdad no hay ningún remordimiento en tener, o sea, no hay ninguna razón para no implementar de manera muy agresiva cada una de estas acciones. Viene otro tipo de acciones que sí implican dinero, implica disrupciones y bueno, se tienen que promover pues también pensando en cuáles son nuestras apuestas principales. La primera tipo de acción tiene que ver con el testing. Testing siempre fue pues una estrategia recomendada por la OMS. Es caro, el PCR es complejo, pero entonces, bueno, no es posible estarnos haciendo todos tests, pero hay varias estrategias que se pueden utilizar. Les doy algunos ejemplos. En centros de salud, en Estados Unidos, en fábricas, en México, en sets de, por ejemplo, de filmación, lo que se hace es tener células, o sea, equipos que no están conviviendo entre ellos, ¿verdad? Que usan incluso áreas diferentes para ir al baño, para entrar y salir de edificios, y se hacen tests, pues combinando las muestras de todas las personas en la celda, ¿verdad? Entonces tú tomas, no sé, cada 5 días una muestra a cada una de las personas, la combinas y haces un PCR, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si sale negativo, toda la celda está bien, maravilloso. Si sale negativo, por lo menos una persona de esa celda
tiene pues el virus y tal vez hay que poner en cuarentena toda la celda. Entonces, este tipo de estrategias pues ha ayudado bastante para pues mantener abiertas las operaciones en varios sectores. Número dos, el monitoreo. Y aquí hay pues algunas estrategias que están surgiendo, por ejemplo, para monitorear a través de aguas residuales cómo están las tasas de contagio, cómo están los niveles de casos que se pueden detectar por aguas negras en una zona de la ciudad o incluso pues en empresas, en colonias, ¿no? Número tres, rastreo de contactos. También hay aplicaciones que pues nos permiten registrarnos, van monitoreando al lado de quién estamos y pues también se solicita a las personas que en caso de tener un resultado positivo de coronavirus, que registren pues que hay, o sea, que se den de alta como enfermos y entonces se mandan mensajes a todas las personas que estuvieron por más de 5 minutos a menos de 2 metros de distancia, ¿verdad? Entonces, estas personas pues deberían de hacerse una cuarentena y tomar medidas de precaución. Después están las acciones cuya promoción se recomienda descontinuar por una baja efectividad y altos costos y disrupciones. El primero son las restricciones a viajar. Y bueno, esto no quiere decir que pues ya, digamos, nos metamos en un autobús y vayamos de vacaciones a la playa a la brevedad, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que estar dentro de un avión cada vez se demuestra más que es seguro porque, justo la ventilación es muy buena, los filtros de purificación del aire tienen estándares bastante altos y entonces pues se detectan pocos contagios dentro de los aviones. Esto no quiere decir que los aeropuertos sean más seguros que antes, no quiere decir que si viajamos para ir a una conferencia, pues vayamos a estar protegidos. Entonces, esto literalmente se refiere a el traslado en avión. Y después también el énfasis que al principio de la pandemia en varios países se tuvo, de no salir a parques, espacios públicos, a hacer ejercicio. Esto la verdad, además de pues no tener mucho impacto, porque pues por la general la gente, son espacios grandes, la gente no está cerca de los demás, tiene un impacto psicológico muy grande en las personas y también pues está recomendando descontinuar. Nada más para darles un ejemplo de el 1A, la importancia del uso de mascarillas. Quisiera pues mostrarles, esto es cómo han evolucionado en Estados Unidos los nuevos casos en estados que han implementado y hecho obligatorio el uso de cubrebocas, que es la raya negra que vemos abajo, y cómo han cambiado los contagios en estados que no han hecho obligatorio el uso de cubrebocas. Como podemos ver, es una diferencia muy, muy grande. Y eso nada más para reforzar el punto de que, la verdad, todas estas medidas son importantes. Si se pueden ir todos con la 1A y la 1B, o sea, no puedo hacer mayor énfasis en que estas tienen un muy alto impacto y las tenemos que promover. Con esto concluyo mi presentación. Devuelvo la palabra a Gustavo. Muchas gracias, Jorge. Han aparecido unas preguntas, vamos a estar al final y la idea es darle el pase a Martín. Martín va a complementar la exposición con el análisis que hemos estado trabajando con nuestro equipo de Analytics respecto de cómo se comportaría en una segunda ola, en qué fase estamos y cuáles han sido las variables con que hemos realizado este estudio. Así que, Martín, te doy el paso. Muchas gracias, Gustavo, y hola a todos.
Voy a compartir pantalla. A ver si consigo que funcione. Avisadme si lo veis completo. Perfecto. Asumo que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a presentar las proyecciones y el trabajo que nosotros hicimos para poder proyectar a medio plazo lo que va a ocurrir con el COVID en nuestro país. Esto es un ejercicio que hacemos continuamente y vamos revisando de manera continuada porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Y la primera diapositiva que siempre presento es esta. Y la tarea de predecir y ver qué va a ocurrir con el COVID a largo plazo o a medio plazo es una tarea herculeana y bien, bien complicada. Aún así, es muy relevante tanto para nosotros como para nuestros clientes tener un poco más de claridad. ¿Esto por qué? Porque sobre el COVID hay muchísima incertidumbre global en cuanto a lo que va a pasar. Hay temas de reinfección, qué pasa con la reinfección versus la inmunidad, qué está ocurriendo con las vacunas, cómo va evolucionando el tratamiento médico, qué van a hacer los políticos, y muchas de estas cosas las ha mencionado Susana, y es cambiante y cambia todo el rato, ¿no? Por otro lado, las proyecciones de largo plazo no son muy precisas. Y la CDC, que es el organismo de Estados Unidos, ellos mismos dicen que no deberían utilizarse para medidas políticas o toma de decisiones personales, dado que son bien cambiantes y tienen mucha incertidumbre. De hecho, nosotros no encontramos proyecciones a largo plazo, ni siquiera que llegasen hasta marzo. Y además, Chile, nuestro país, ha tenido un comportamiento muy peculiar, con cambios en la lógica de los datos, con una curva histórica que no se ajusta a los modelos tradicionales y que mostró una estabilidad entre los 1.000 y los 2.000 casos durante mucho tiempo, desde que ocurrió el primer pic en junio del año pasado. Esto todo para decir que es muy desafiante hacer proyecciones de COVID de mediano y largo plazo, y aún así, para nosotros es importante y relevante trabajar en hacer las mejores proyecciones posibles. Para eso nosotros revisamos literatura, vimos distintos papers, todos los papers que pudimos encontrar, y hablamos con expertos tanto de Chile como internacionales. Hicimos todos los análisis que pudimos para tratar de encontrar la mejor proyección posible. Martín, te interrumpo un segundo, si puedes poner la pantalla completa para poder visualizar mejor la lámina. Es que, está en modo presentación. En modo, a ver, mira, ¿cuál veis o no veis? Ahora no vemos nada. Ya, a ver, es que, ¿ahora? ¿Ahora? Oh. Ahí sí. Gracias. Perdón. El proceso que nosotros seguimos, lo primero fue estudiar los datos históricos. Tenemos la suerte en Chile que vamos un poco atrasados respecto al hemisferio norte, y esto nos sirve, por así decirlo, como para ver el futuro, ¿no? Y eso nos ayuda a poder hacer algunas proyecciones mejores que las que se han hecho en Europa, en las que había muchísima más incertidumbre todavía. Después, teniendo y utilizando todos esos datos históricos, nuestro equipo de científicos de datos los analiza de manera continuada, buscando patrones para tratar de ver cómo se va a comportar la curva de Chile. Luego trabajamos con el negocio, con gente de nuestra red de salud y expertos en salud para poder tomar las hipótesis y, utilizando esos benchmarks, definir los supuestos que nos ayuden
a predecir los distintos componentes de la curva y luego consolidamos toda esta información en los tres escenarios proyectados. Por otro lado, tenemos distintas consideraciones adicionales que continuamente vamos monitoreando y que pueden afectar significativamente la proyección. Como os comentaba, y esto es un problema bien complejo y lo que nosotros hacemos es dividir un problema complejo en un problema en problemas más pequeñitos. Entonces dividimos la curva en varias componentes y tratamos de predecir qué va a ocurrir con cada uno de esos componentes. Tenemos cuántos peaks vamos a tener y tratamos de ver y definir cuántos, el número mínimo entre peaks, cuándo va a llegar el segundo peak, que es la pregunta que todo el mundo se hace, qué tan grande va a ser ese peak. Luego otros factores como la forma de la curva, como el tema de las vacunas, el impacto del verano. Y entonces, como os comentaba, nosotros lo que hemos hecho con nuestro equipo es tratar de definir cómo va a ser cada uno de estos componentes para tener una curva agregada. El primer componente del que hablamos es si va a haber un segundo peak. Ahora la respuesta es bastante obvia, pero cuando empezamos a hacer nuestras primeras predicciones en septiembre, eso no estaba tan claro. En Europa todavía no se había visto un segundo peak y había dudas de si iba a llegar eso a Chile. Analizando más de 100, el top 100 de países que han tenido más casos de COVID, nosotros podemos ver que 46 tuvieron un segundo brote. Y 54 de esos no han salido todavía del primer brote. Quedan dos países, uno es China y el otro es Chile, aunque Chile podríamos discutir que ya con este último aumento de 4.000 casos diarios ya podríamos asumir que estamos llegando y entrando al segundo pico. Por lo tanto, la presunción de que va a llegar un segundo brote es bastante garantizada y como os decía, igual antes no estaba tan claro, pero ya cada vez quedan menos dudas. De los países con un segundo brote, los podemos clasificar en tres grupos. Hay unos que tienen un segundo brote muy superior al inicial, y podemos ver Israel, Francia, España. Otros que tienen un segundo brote controlado, solo vemos el caso de Australia y Singapur. Y otros con un segundo brote que todavía no ha llegado a los niveles del inicial, pero está creciendo. Los papers académicos que revisamos indican que el segundo brote es esperado en prácticamente cualquier escenario, con una excepción, y es aquellos casos en los que la población pueda tolerar pérdidas económicas de manera indefinida. ¿Y esto cuándo se puede dar? En realidad solo se da en casos muy puntuales en los que hay gobiernos muy autoritarios, como puede ser en China, pero no es muy probable en países democráticos. La tercera ola, por el otro lado, se ha visto en Estados Unidos, se está empezando a ver en otros países, como puede ser en Europa, en el Reino Unido, aunque en realidad vemos en Reino Unido, en España, que esta tercera ola todavía no se habían recuperado de la segunda y ya hubo un crecimiento exponencial de los casos. Aún así, para Chile y para nuestras proyecciones, lo que asumimos es que consideramos una segunda ola, pero no tenemos datos ni información suficiente para una tercera ola, ya que esa tercera ola podría estar afectada por las vacunas y por factores más de largo plazo, y los trataremos de incorporar en el futuro, pero a día de hoy asumimos nosotros para nuestras proyecciones solo una segunda ola. Aquí vemos ejemplos de los tres tipos de países que mencionaban, países que han tenido un segundo brote muy superior al inicial, generalmente motivados por la baja capacidad de testeo que tenían al principio y el poco testeo que hacían. Pero bueno, vemos números que dan un poco de miedo incluso. Luego, los países que tuvieron el brote muy controlado, vemos a Australia, que hizo una labor
estupenda y Singapur para controlar ese segundo brote. Y luego vemos otros países, Pakistán, Nueva York, que todavía no tienen un segundo brote inferior al inicial, pero que está creciendo. Y luego países que siguen en el primer brote y todavía no lo han conseguido controlar. El siguiente punto es cuándo va a llegar este segundo pic y cuál va a ser el tamaño. Sobre el tamaño voy a hablar un poco más adelante, pero lo que hemos visto es que generalmente son superiores en número de casos al primer pic, pero menos letales. Probablemente porque hay un mayor conocimiento técnico, médico, por la preparación de los hospitales, que no les ha pillado tan por sorpresa como ese primer brote. La edad de contagio vemos que está bajando y ahora se contagia la gente más joven, que probablemente pueda sobrevivir mejor al segundo pic. Y el número de testeos es mucho, mucho más alto en esta segunda ola. Nuestras predicciones, nosotros hemos considerado distintos escenarios, pero lo que tenemos es un escenario base similar al segundo pic y variando entre un 70% del primero y un 50% más del segundo. Los días entre pic y el cuándo va a llegar este segundo pic es bien importante, y lo que nosotros hicimos fue tomar lo que había ocurrido en los otros países y tratar de definir un benchmark para ver cuándo ocurriría eso en función de lo que hemos visto en el pasado. Para nuestra primera proyección, que la hicimos en septiembre, asumimos 150 días entre pics, lo que nos hubiese puesto en noviembre. Esto fue en parte porque cuando estábamos haciéndolo, los segundos pics de Europa y de los distintos países recién comenzaban, y lo que nosotros pensábamos que ya había llegado en realidad no era más que el inicio. Ahora, haciendo estos análisis, hemos visto que lo que podemos esperar es que el segundo brote llega alrededor de los 250 días desde que ocurrió el primer pic. En Chile llevamos alrededor de 210 días. Además, hay un posible aplazamiento porque este segundo pic nosotros estamos proyectando que llega en febrero y podríamos asumir que estaría afectado también por el verano del hemisferio sur. De eso voy a hablar un poco más adelante. Las posibles implicancias del impacto del verano son bastante importantes. Por un lado, el virus sobrevive mejor en condiciones frías, típicas del invierno. El clima frío además hace que estemos más dentro de la casa, lo que promueve la propagación de las enfermedades y hace que nuestro cuerpo tenga más dificultades para protegerse y defenderse de las infecciones virales. Esto podría impactar a la curva de varias maneras, haciendo que fuese más tarde, no como en otros países de Europa, haciendo que el segundo pic fuese menor de lo que sí sería si fuese durante el invierno. Aún así, nosotros, haciendo análisis y mirando, decidimos que para nuestras proyecciones no íbamos a tener en cuenta el verano para cuándo iba a llegar ese segundo pic, ya que asumimos que al estar utilizando información de benchmark de otros países, el impacto del verano, por el que ya pasamos en el hemisferio norte, está incluido en esos benchmarks. Y entonces decidimos no modelarlo por separado. Aún así, sí tuvimos en cuenta que el tamaño del segundo pic podía haberse afectado porque el nuestro estaba ocurriendo en mitad del verano. Por último, y el último punto del que hablar es el comportamiento de Chile, que ha sido muy diferente al observado en otros países. En Chile ha habido cambios muy importantes en la lógica de los datos, ha habido casos que fueron reportados con desfase. Y por otro lado, ha tenido unas medidas sociales únicas y muy, muy radicales y de manera que se tomaron muy rápidamente. Estas restricciones, además, se mantuvieron de manera continuada durante mucho tiempo, con un stringency index, del que voy a hablar un poco más adelante, superior a 75%, desde manera continuada. Y ese punto específico
ahora voy a hablar en una diapositiva adicional. Por otro lado, Chile tiene una capacidad de testeo similar a países europeos, muy superior a otros países como pueden ser México, como pueden ser países de América Latina, y eso hace que sea también, se comporte de manera diferente a lo que se ha visto en la región. Por otro lado, Chile tiene una distribución geográfica única y el comportamiento de sus regiones ha sido muy diverso y muy diferente. Y vemos regiones que han tenido poco, que ya tienen pocos casos o que tuvieron una bajada significativa, y otras regiones que a la vez iban creciendo, ¿no? En el sur veíamos que mientras Santiago ya parecía que estaba controlada esa primera ola, el sur todavía seguía. Y esas combinaciones hacen que tenga una curva muy diferente al resto. Sobre el Stringency Index, es un índice desarrollado por la Universidad de Oxford para ver cómo los gobiernos se enfrentan al COVID. Y mide más de 9 indicadores que ven desde el cierre de las escuelas, las restricciones a los viajes, etc. La evolución de Chile, podemos ver que ha sido muy rápida y luego han mantenido esa estrictez de manera continuada, a diferencia de lo que hemos visto en otros países. Por eso nosotros vemos que a Chile esto va a ser beneficioso para la segunda ola, si conseguimos mantenerlo. Y esta ya es mi última diapositiva de resumen. La pregunta, ¿cuándo va a llegar la segunda ola? Nosotros seguimos y no hemos cambiado nuestras predicciones desde diciembre. Hemos modificado la forma de la curva, viendo lo que ha estado ocurriendo, y hemos hecho algunas otras predicciones. Pero asumimos que la segunda ola, el segundo peak, va a llegar durante el mes de febrero. Vemos que los casos ya han empezado a crecer, ya estamos entrando y empezando en ese segundo peak, pero asumimos que durante el mes de febrero, a finales, llegará esa segunda ola. Entonces, esto no hace más que reforzar que nos mantengamos firmes y trabajando para contenerlo. El número de casos, nosotros asumimos que va a ser similar a la primera ola. ¿Y por qué? Porque asumimos que Chile va a seguir con sus estándares estrictos de prevención. Tenemos la ventaja de ver lo que había ocurrido, entonces ya estamos preparados para esta segunda ola. Luego sabemos y somos conscientes de que en Chile el tamaño de la primera ola es mucho más realista que el tamaño que se vio en Europa, que estaba muy infravalorado porque no tenían capacidad de testeo. En cambio, en Chile eso sí ocurrió. Y también esperamos que el impacto del verano tenga un impacto positivo, reduciendo el tamaño de esa segunda ola. Hay factores que tenemos que seguir monitoreando, como el tema de las vacunas, que no para, el tema de las mutaciones, como ya hemos visto, 3 distintas mutaciones que estamos viendo de manera continua, y luego la relajación de las medidas políticas, también cómo la población trabaja y se adhiere a esas medidas políticas, que es bien relevante. Bueno, y luego lo último, ¿no? Tenemos que tener un balance entre la productividad y seguir manteniendo nuestras operaciones, pero también, por supuesto, teniendo muy en cuenta y siempre en el centro la seguridad y la salud de las personas y de nuestros trabajadores para garantizar su seguridad. Muchas gracias y le paso a Gustavo la palabra. Hemos tenido un problema con la conexión de Gustavo. Retomaremos en breve momento. Vale, ha vuelto. Sí. Oye, damos paso a preguntas, algunas que hemos estado
seleccionando de las que nos han hecho llegar. Susana, quizás partir con una pregunta que tenía que ver con cuál es el apoyo, asesoría que estamos dando para todo lo que busque actividad de caso. Sé que hay una definición de la autoridad sanitaria. Adicionalmente estamos como AHCH fortaleciendo nuestra asesoría preventiva para orientar a las organizaciones en cómo realizar un proceso de búsqueda activa de casos, y también hemos desarrollado algunas soluciones a través de nuestra red de salud que está disponible para, o distintas soluciones que están disponibles para que las empresas puedan evaluar o acceder a ellas. No sé si nos puedes complementar algo más. Quizás complementar solamente que esta búsqueda activa de casos está centrada en dos focos principales. Una es la atención primaria, a través de los manuales de testeo, trazabilidad y aislamiento que ha sacado el Ministerio de Salud. Y por otro lado, esta iniciativa que es un poquito más privada, que habla de la búsqueda activa de casos, pero con recursos propios de las empresas. Y es ahí donde nosotros como AHCH tenemos un rol activo a través de SACH, etcétera, con los distintos métodos de testeo y asesorías que podemos hacer a través de los distintos gremios y nuestras contrapartes de empresas para poder aplicar en esta búsqueda activa. Pero la verdad es que estamos bastante limitados por esta normativa hoy en día. Quizás también aprovechar de preguntar respecto de los contactos estrechos, de cuándo y cómo tiene cobertura. Algo comentaste de que hasta el día de hoy solo el MINSAL, las seremis locales, son quienes definen los contactos estrechos laborales, o los contactos estrechos, por lo tanto los laborales, eso también tiene implicancias posteriormente en la cobertura de las enfermedades profesionales. Y quizás también aprovechar de preguntar respecto de las medidas para prevenir esos contactos estrechos que pueden tomar las organizaciones. Sí, la verdad es que lamentablemente nos gustaría tener un rol mucho más activo en lo que es la búsqueda de contactos estrechos laborales, pero lamentablemente, y hoy se nos ratifica con la nueva publicación de la superintendencia, que el único estamento que está capacitado y autorizado a poder determinar quiénes cumplen con esta condición de contacto estrecho laboral son las seremis. Por ende, nosotros solamente podemos brindar cobertura según lo estipulado por la ley respecto a la cobertura del accidente del trabajo y enfermedades profesionales, a estas personas que vengan en nóminas MINSAL, ya que las seremis hacen la trazabilidad y nos indican quiénes cumplen con este criterio de contacto estrecho de más de 15 minutos cara a cara, sin mascarilla, 2 horas en lugar cerrado, sin mascarilla, en fin, toda la definición de contacto estrecho en índole laboral, y cuando nos llegan estas nóminas, nosotros brindamos la cobertura con el aislamiento preventivo y el pago del subsidio correspondiente. Y respecto a buenas prácticas, la verdad es que, bueno, lo primero son las mismas medidas de prevención a nivel comunitario, pero sumado a algunas otras buenas prácticas como la diferenciación de horarios e ingresos el tema de las colaciones, por ejemplo, las medidas de protección personal que uno puede tener en la misma oficina, con la distancia social, con la higienización, con tener disponible la higienización y lavado de manos, con tener quizás algunos también afiches o publicaciones que nos recuerden estas medidas que, si bien son simples, se nos olvidan, y también la determinación de estos elementos de protección personal que sean brindados por el empleador o por el mismo trabajador en sus desplazamientos, etcétera, del uso correcto de mascarilla y los otros elementos de protección personal que pueden ser complementarios. Perfecto. Hay una pregunta adicional que señala la cuarentena de 10 días para el ingreso de vuelta al país de los trabajadores. ¿Tiene cobertura o tiene alguna licencia? Lamentablemente ha sido un gran problema, porque si bien se dictaminó esta cuarentena de 10 días, no se ha pronunciado la autoridad respecto a quién cubre esos 10 días. Por ende, estamos llamados, y las grandes empresas lo que están haciendo es informar a sus trabajadores respecto a si van a tomar estos descansos fuera del país. Tengan en consideración si es que pueden acordar teletrabajo por estos 10 días, si no, se tienen que considerar en el fondo estos 10 días, porque hoy en día no sabemos quién tiene la obligatoriedad, y no existe hoy en día la obligatoriedad de emitir una licencia médica por esos 10 días, entonces podrían hasta incluirse en la solicitud de vacaciones, así que es un tema que todavía está en el área gris, no lo sabemos, pero es una obligación tomarse esos 10 días de cuarentena al ingreso del país, y recién al séptimo día poder hacerse la PCR para poder acortar, aunque sea un día o 2 días, ese periodo.
Y la última pregunta para aprovechar tu participación, Susana. No he preguntado bastante de la participación que va a tener la AHCH en el proceso de la ordenación. Y aquí, efectivamente, nosotros como organización tenemos una red de traslado y logística relevante que hemos puesto siempre a disposición de nuestras empresas aéreas, los procesos de inoculación, de influenza, etc. Sin embargo, solamente recordar que particularmente esta vacuna tiene una condición de distribución logística más compleja que requiere ciertos equipamientos adicionales. Y también, hasta el día de hoy, por lo menos, la distribución está en manos del gobierno. No hay todavía disponibles vacunas para privados. Nosotros, independiente de eso, estamos en coordinación con la autoridad sanitaria, poniendo todas nuestras capacidades a disposición, pero aún el proceso lo está manejando de forma muy hermética la autoridad sanitaria. No sé si hay algo más ahí, Susana, que pueda complementar. Solamente decir que efectivamente la logística es lo más complejo, sobre todo la que está llegando a nuestro país, que es la de Pfizer, necesita una refrigeración de menos 70 grados, por ende arma una dificultad mayor en la logística y además el coordinar las dos dosis, ¿ya? Es que no se te pierda el paciente y citarlo a la próxima dosis para que llegue y tenga la real cobertura que necesitamos. Por otro lado, claro, queremos tener un rol activo, pero hoy en día esto está centralizado en el MINSAL, que ha definido estos grupos prioritarios, que dijo que al primer trimestre, nuestro Q1, debiesen estar vacunados los grupos prioritarios, que son el personal clínico, ¿cierto? Partiendo por los que están de atención directa con el paciente en unidades críticas, los residentes de o atenciones en estos centros de larga estadía, el personal crítico para la administración del Estado, que también entra en esta primera fase, los mayores de 65 años y aquellos con comorbilidades. Todavía tenemos la versión inicial respecto a este plan de vacunación y estamos atentos a cómo podemos nosotros también brindar ese soporte y ese apoyo, teniendo claro que también damos cobertura a empresas de estos rubros esenciales, pero todavía no hay un lineamiento ministerial. Perfecto. Algunas preguntas para Jorge, que ha estado también revisando, estudiando lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Hay varias preguntas relacionadas con la salud mental. ¿Cómo está afectando esta segunda ola el tema de salud mental? Pensando que todavía una de las recomendaciones es la distancia social, bajo esa lógica del teletrabajo ha sido una posibilidad que las empresas han utilizado y han avanzado en esa dirección, pero no sé si han podido visualizar, Jorge, cómo está afectando en la segunda ola los temas de salud mental. ¿Qué proyección tienen ustedes? Sí, bueno, desde luego, justo estamos preparando un reporte con el Banco Mundial sobre las afectaciones a la salud mental. La verdad es que ha sido una afectación muy grande, con más de un 50% de la población pues declarando tener problemas, ya sea de depresión, de ansiedad, de algún tema relacionado. Cuando antes de la pandemia las cifras eran pues del 30% o incluso menores, ¿no? Entonces, sí es algo definitivamente a monitorear y cuidar. Sobre todo también entre el personal de la salud, ¿no? Vamos a después hacer otras presentaciones, pero el personal de la salud muestra tasas lo que se le llama burnout, de que ya están realmente rebasados, mentalmente agotados, pues por no nada más todo el trabajo físico, sino también todo el estrés psicológico que esta pandemia ha representado. Y pues también ahí hay pues muchas prácticas que se recomiendan. Una de las más importantes, creo yo, es crear grupos grupos de cercanía, ¿no? O sea, grupos con los que los trabajadores de la salud o trabajadores en otras empresas puedan abiertamente compartir por lo que están pasando, que encuentren otras personas
pues que les den apoyo, que también tal vez estén viviendo situaciones similares, y al final del día este diálogo, esta apertura es lo que pues lleva a atenderse y a, digamos, tratar de resolver en etapas tempranas de los problemas estas complicaciones y no llegar a, pues, a temas mayores de uso de alcohol, drogas, otro tipo de, pues, de temas que desde luego afectan mucho más, ¿no? Perfecto. Oye, y también hay varias preguntas relacionadas a los planes de retorno. ¿Qué ha sido exitoso? ¿Cuáles son las principales prácticas que han permitido el retorno exitoso al trabajo? ¿Y cómo las personas, sobre todo en el trayecto, en el transporte público, pueden cuidarse? Sabemos que hay algunos indicadores de contagio o estudios que evalúan que el contagio probablemente en la misma empresa es menor de lo que puede ocurrir en las interacciones sociales, pero efectivamente muchas empresas están cuestionando cómo plantear planes de retorno efectivo que permita la continuidad operacional, pero también cuiden a las personas. No sé si nos puedes comentar algo en esa línea. Claro que sí. Bueno, el transporte definitivamente es, o sea, hay varias medidas. Unas son relacionadas al trayecto hacia, pues, el sitio de trabajo, y otras son, pues, todo lo que sucede dentro de las empresas. Dentro de las empresas, pues, hay una serie de medidas de resguardo de la distancia social, aplicación de, pues, de paneles, de mejorar la ventilación, que pues están pues siendo implementadas, y realmente lo que dices es verdad. O sea, cada vez hay pues una mayor evidencia de que con este tipo de medidas las empresas, los sitios de trabajo pueden ser mayormente seguros. El trayecto es algo muy importante. Y ahí, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Muchas empresas están ofreciendo su transporte público, digamos, transporte personal a sus propios empleados, pues para que no compartan espacios con gente de, pues, digamos, de la calle, que tal vez tienen otras prácticas, o al menos no, pues no le puedes exigir, ¿verdad? Que se ponga el cubrebocas, que abra las ventanas, ¿verdad? Pero pues mayoritariamente es eso. O sea, en transporte público es, bueno, tratar de hacerlo pues para los propios empleados si es posible, si no, mantener ventanas abiertas, mejorar ventilación y desde luego uso de cubrebocas y de caretas también si es posible, ¿no? Perfecto. Estamos llegando a la hora, estamos un poco pasados. Sé, Martín, que no es fácil proyectar a largo plazo, lo mencionaste en tu presentación, pero no puedo dejar de preguntarte si viene una tercera ola o no. Estamos viendo ya una segunda ola, probablemente, con bastante alta probabilidad, pero una tercera ola, ¿se visualiza o no? Se está viendo ya en países de Europa que está ocurriendo, pero... O sea, todavía esperemos que llegue la segunda, que termine, y ahí ya veremos un poco. El tema de la tercera ola en Chile es que, como nosotros recién está empezando la segunda, y luego el tema de la vacuna, eso sí que puede tener un impacto en una potencial tercera ola en Chile, pero ya se está viendo, de hecho, en Europa, en España, por ejemplo, no se habían recuperado de la segunda ola y ya está otra vez la tercera. Lo que pasa es que hay muchísima incertidumbre. No seas impaciente, Gustavo, y esperemos que cuando llegue la segunda esperemos tenerlo todo un poco más controlado y que la vacuna, la población esté más vacunada, pero por ahora no, la verdad es que no asumimos que haya llegado una tercera. Perfecto. Oye, muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Susana, Jorge, por la presentación y este espacio de conversación.
Solamente me despido esperando que este espacio de reflexión les haya entregado una perspectiva actualizada de la crisis sanitaria, les permita también complementar los planes o las decisiones que ustedes están tomando en sus organizaciones. Así que me despido agradeciendo la participación a todos y dejándolos, por supuesto, invitados a nuestros próximos eventos digitales que seguiremos desarrollando en lo sucesivo. Muchas gracias. Valorar lo que nos importa. Evolucionamos para seguir cuidándote y te entregamos nuevas señales de vida. Saludarnos sin dar la mano es una señal de preocupación. Usar una mascarilla es una señal de empatía. Mantener la distancia es una señal de respeto. Movernos seguros es una señal de responsabilidad. Y si puedes estar en la casa, es una señal de compromiso. Presentamos Señales de Vida, iniciativa que busca entregarte información, herramientas y todo el material necesario para que aprendamos las nuevas formas de comportarnos. Así juntos, demos señales de vida y superemos la pandemia. ¿Y tú, qué señales quieres dar? Descarga tus señales en señalesdevida.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos.